Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, pues en este vídeo va a ser un tiempo de historia, como si dice tan, tan story, story tan, no sé, un tiempo de historia, porque me habéis preguntado muchas que por qué me hice una microchendi, que por qué te la has hecho, por qué te has hecho ese tatuaje de ceja tienes alguna enfermedad o algo, Total, digo, bueno, voy a explicar un poquito. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Este vídeo va a ser la primera parte y la segunda parte, pues no sé en, en qué año lo grabaré. Con que vamos a empezar desde el principio. En el año 2019, antes fue en septiembre, octubre de 2019, antes de comenzar la pandemia. Empezó a caerse varios pelitos de mi ceja, sobre todo en la zona de aquí, la terminación, se, se me cayeron. Eh, me pintaba la ceja, se me caía cuatro o cinco pelos. Digo, bueno, voy a darme con sombra total, me pintaba con sombra, se me caían los pelos. Yo ya no sabía qué hacer, chicas y chicas. Cada día era pelos que se me caían. Entonces, pues mmm, recurrí a la farmacia. Bueno, mejor dicho, me puse a investigar algún remedio casero y yo he probado remedio casero mmm, muchísimo para la caída de, de la ceja. Eh, me dijeron que el aceite de ricino era muy bueno para la caída de la ceja y de las pestañas. A ver. Yo todavía tengo el aceite de ricino en el cuarto de baño, lo he utilizado en aquella época, bueno, en aquel año 2019, 19, 2019, voy a bajar esto, chicos y chicas, ¿vale? Y las cejas, los pelitos de las cejas todavía se me caían, se me caían y yo ya estaba desesperada, Dios, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Madre mía, total que vi que era por falta de una vitamina y todo eso, total, me compré todas las pastillas de, para farmacia de Mercadona de vitamina, minerales, de vitamina B1, vitamina C, vitamina no sé qué, no sé qué. Un montón de vitamina, un montón de minerales. Y la ceja, los pelitos de la ceja, seguía cayéndose. Loca, loca, estaba súper desesperada. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Total. Digo, bueno, pues voy a mirar en la tienda de Sephora de aquí de mi ciudad y voy a mirar a ver si hay un lápiz especial para la ceja que se me cae. Entonces vi uno que me costó caro, ¿eh? me costó 30 euros y dije yo, 30 euros que vale, puede ser que, este, que sea bueno y la composición que sea buena, porque claro, todos los lápices y sombras que yo utilizaba para la ceja, las composiciones, algo tendría que me hacía daño los pelitos de las cejas, se debilitaba y se me caía digo bueno mmm, se lo comenté a mi marido digo Maridito, creo, no sé si lo llamé o ya compré el, el lápiz, no me acuerdo, total que, que me compré el lápiz de Benefit, esto no es de imitación, ¿eh? es la marca de Benefit, lo compré allí mismo en la tienda Sephora en mi centro comercial Bahía Sur que antes estaba el corte inglés y dentro del corte inglés había una zona de maquillaje de la marca de Sephora y allí estaba todos los productos caros, ¿no? Como es Benefit, Urban Decay, Anastasia para Hills, Uda Beauty y todo eso. Y entonces me dijeron que este la piedra, bueno, de ceja, digo, bueno, vamos a probarlo. Cuando me dijeron que valía 30 euros, digo, uff, ¿qué hago? ¿Me lo compro? o No me lo compro. Me dijeron que la composición era muy buena, digo, bueno, vale, me lo llevé. Tiene dos tonos de marrones, como ve ahí, uno más claro y otro más oscuro, y para iluminar uno más claro y otro más oscuro. Tipo así, me recuerda esto a los bolígrafos que yo utilizaba de niña. Me acuerdo que era uno amarillo y tenía varios colores de bolígrafos, de colores, y se le daba aquí arriba y saltaba lo que era el color. Entonces, este no, este tú tienes que darle aquí para que se levante. Bueno, ahora mismo yo lo tengo puesto lo que es el marrón más oscuro y deciros, creo que me están llamando a la puerta. Bueno, no sé si voy a terminar de contarlo porque aquí siempre la mamá para todo. Mi hijo, el mayor que ha venido de la rehabilitación, porque hace poco. Le dieron un borrazo y venía de la universidad de Jerez y le dieron un borrazo por detrás, él conducía y se ha fastidiado lo que es un poquito el cuello y el lateral de, de la espalda y está yendo a rehabilitación. Y ha llegado y diciéndome, mamá, que, que está chispeando, está lloviendo. Entonces he tenido que cortar. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, eso, pues eso que me compré. Eh, lápiz este que me costó 30 euros y yo ahora mismo lo tengo puesto. Deciros que cada vez que me lo ponía seguía cayéndome los pelitos de las cejas. Yo ya estaba desesperada y me dijeron, porque yo estaba en un grupo de, de Facebook, pues, en un grupo de maquillaje, me dijeron que había un lápiz que era buenísimo de la marca de Kiko y que fuera allí que me lo comprara. Entonces me compré este, que este es el segundo que me compré, pero los pelitos de mi ceja todavía seguían y yo decía, yo estaba ya desesperada. Total, que me metí, voy a guardar los lápices, me metí en San Google, como digo yo, y puse remedios para la caída de, de los pelitos de la ceja. Y vi algunos remedios. Hice los remedios caseros, pero seguía. La ceja caía, se me caía más. Vamos, yo ya tenía la mitad de mi. Donde tengo el arco de la ceja, la mitad, todo esto calvo, sin pelito. Total, me dijeron que el aceite de ricino era muy bueno. Fui a la farmacia, le expliqué, dice, me dijeron la, la farmacéutica que me atendió. Que esto se lo llevaba mucho las personas que tenían caída de pelitos por aquí arriba, de cejas, de pestañas. Me dijo que me lo aplicara dos veces, una por la mañana y otra por la noche. Me llevé un montón de tiempo utilizando el aceite de recino. Y yo decía, nunca se gasta, nunca se gasta. Claro que tenéis que usar poquito. Y lo tengo todavía en el cuarto de baño y deciros que a mí el aceite de ricino no me ha funcionado. Yo ya estaba ya desesperada y de, no sabía qué hacer. Total, la única solución y al médico le comenté a mi doctora lo que me pasaba, que ya no tenía pelo en esta parte de aquí ni aquí. Y, y muchas veces cuando me ponía a, a maquillarme, eh, es más, me compré un, unas plantillas para cejas de la, de la tienda de AliExpress, que ahora mismo no recuerdo si se las he dado yo a alguien o la tengo yo guardada tan bien que no me acuerdo dónde, dónde está. No me acuerdo, de verdad. Era una plantilla eh, que tenía diferentes formas de cejas. Y estaba amarrada con un las para que tú te hicieras bien la ceja. Porque, claro, yo cada vez que me ponía a maquillarme aquí para YouTube o para salir a la calle, me llevaba media hora para maquillarme una ceja y otra media hora para maquillarme la otra ceja. Había veces que me salían las dos iguales y había veces que me salía una mirando para Cali y otra para mirando para Barbate. Me salía diferente y yo desesperada, desesperada, yo quería, digo, yo tengo que buscar una solución total. que mmm, En aquel momento no pensé en, la, en tatuaje de ceja ni nada, yo lo que quería era recuperar mi pelo caído de la ceja, ¿entiendes? Eh, porque no quería gastarme un pastón en hacerme una microblendy, desde luego, porque la microblendy es bastante cara. Total, que fui lo que estaba diciendo, fui a mi doctora y le dije: Mira, me pasa esto, atención. Eh, dice: Bueno, pues te vamos a hacer una analítica para saber cómo tiene todo. Y a raíz de ahí, pues me dijeron que, tenía, que era alérgica a la gramínea. Eh, lo de los picores que me picaba mucho el cuerpo, me dijo que era alérgica al trigo. Cosa que a mí me extraña porque en el papel no viene nada de alergia y yo quiero que me haga una, una prueba de, de alergia, pero de los alimentos, de los puntitos estos que te ponen aquí, para saber, me pico un montón, para saber de qué tipo de alimento eres alérgica, ¿no? Total, ya a raíz de hacerme una analítica, me derivó al dermatólogo y el dermatólogo me vio eh, con un aparatito que ellos tienen. Y, y me dijo que tenía una enfermedad autoinmune. entonces, eh, ya le dije, bueno, hay algún tratamiento para la ceja. dice no, no hay ningún tratamiento para la ceja. dice, eh, mmm, ya una vez que se te cae, pues ya no, ya no te sale, porque si fuera de genética, entonces sí. si fuera de genética, y te pones un, un producto y te sale nuevos pelitos, pero al ser una enfermedad autoinmune, pues mmm, se te cae eh, la ceja con la misma raíz y ya eso mismo, pues ya no te crece, se te cierra y no te crecen mmm, los pelitos de la ceja. Entonces, la única solución, mmm, pues hacerme una microblending Total que me metí en Instagram, en Facebook, buscando pues clínica, eh, clínica que, está, que estuviera mm, aprobada por el ministerio, que no fuera una clínica ni una casa de alguien que se, que se ponía a hacerse una microblending, ¿no? Porque he visto casos que se te ha puesto el ojo así, digo no no no, yo quiero ir a una clínica que esté especializada en esto. Total, encontré una en el puerto de Santa María, vi fotos de ella y me encantó. Estuve hablando con la muchacha por WhatsApp, le dije lo que me pasaba, le dije que yo tengo una enfermedad que se llama fibromialgia y cualquier pinchancito me refleja el dolor en todo el cuerpo. Me dijo que no me preocupara porque ponía anestesia, lo que era con una cremita, que no te pinchaba ni nada. Total estuve también mirando eh, en otra clínica, eh, concretamente en Madrid, una clínica que es espe especializada de, de microblending, de, de hace de todo, y me enteré que allí van los famosos y las famosas a hacerse la microblending. Es muy conocida eh, la muchacha y y tienen muchos seguider, seguidores porque van muchos famosos allí. Es más, la última, el último, la última famosa que fue fue Marta Sánchez, que yo la sigo a ella, es una de mis cantantes favoritas, aparte de Mónica Narajo. Y, y fue allí y se la hizo y, vamos, hace la muchacha, eh, hace una ceja, vamos, espectacular. Eh, estuve hablando con esa muchacha que os voy a dejar el nombre de su Instagram también lo dejaré en la cajita de descripción del vídeo me he echado para atrás porque con el levante que hace me duele mucho el lumbago si no, acerco un poquito la cámara ahí y acerco un poquito o bajo un poquito lo que es ahí ahí está bien ¿qué estaba diciendo? a ah, eso, os voy a dejar... Eh, de, de la descripción de este vídeo pues que de esa muchacha eh, estuve hablando con esa muchacha y eh, en enero de 2020 me dijo que tenía el cupo super lleno que tenía que esperar hasta el año 2021 para hacerme una micro blending y yo dije cómo? Digo, no, 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 no me voy a esperar un año porque me corría mucho de hacerme una microblending. Porque ese año tenía yo, en el mes de junio, no sé si era junio o julio, creo que fue junio, eh, una boda. Y me, y me corría prisa. Total, que me empecé a buscar como las locas. Y, y una, una vez que fui a casa de mi madrina, de mi tía... La hermana de mi madre, porque ella tiene muchos vestidos de fiesta, de boda, y claro, eh, como ese año yo tenía eh, boda con mi familia, no quería gastarme un dinero para comprarme un vestido para un día nada más. Entonces fui allí a, con mi madre y qué casualidad le digo a mi tía, ¡uy tata! Mmm, qué bien tienen las cejas, eh, ¿quién te la, quién te la hace? Dice, ira una muchacha o que es aquí de San Fernando no sé qué, no sé cuánto, y digo, ¿cómo? pero digo yo, pero ella es médico, ella es TC100 de esto que sé, que ella trabaja en el mundo, dice, sí, sí además es súper buena, mira total, le digo, ella tiene Instagram dice, no lo sé, no lo sé tú sabes que mi tía no no anda en este mundo de la más que Facebook, pero Instagram no total, que me dio ella una tarjetita a mi tía, y me puse a buscar si tenía instagram y efectivamente tenía instagram entonces fui a mirar todas las fotos que ella subía de, de cejas y muchas cosas más y digo yo uy qué bien la hace vi que era homologada lo que es la esteticien y le digo yo a mi tía si yo me he hartado de buscar esteticien de cejas aquí en san fernando y no he encontrado ninguna Digo, pues esta muchacha es muy buena, no sé qué. Eh, total, tenía la tarjeta, el número de teléfono y hablé con ella. Eh, hablé con ella, le expliqué mi caso por teléfono y qué casualidad que parecía que Dios lo quiso así porque me dijo que en ese mismo día había llamado una paciente o una clienta que había dado de baja la cita que esta muchacha tenía y tenía ese hueco. Libre y me dijo que, que podía ser para mí que me pasara. Digo, mao, me vino de maravilla y faltaba un mes para la boda. Total, que hablé con mi marido, le dije, mira, cariño, eh, mi tía, total, le expliqué. Dice, bueno, pues ve, ve mañana que te ha citado ella y ya, según lo que sea, digo, es que no me quiero gastar mucho dinero porque. Eso vale muy caro y tal. Dice: No te preocupes, cariño, todo sea por ti, por, para que tú te sientas bien. Y el dinero que sea da, es lo de menos. Da igual lo que valga, tú te lo haces y ya está. Cosa que eso me, aleg me alegré muchísimo de lo que me dijo mi marido, porque mi marido me, me apoyó en ese momento. Bueno, y me sigue apoyando, ¿no? Entonces quedé con, con mi madre y comí con una de mis hermanas para que me acompañara y me vio la muchacha. Ella se llama Macarena. Que por cierto, que en cuanto que entramos a la clínica, eh, os voy a dejar la foto también. Eh, una de mis hermanas dice: Uy, yo a ti te conozco, dice mi hermana. Dice: Tú eres la que me ma maquillaste a una de mis hermanas, la pequeña. No voy a decir el nombre de mi hermana, la otra. Dice: ¿Cómo se llama tu hermana? Dice: Se llama Tal. Dice: Sí. Qué casualidad. Que ella fue la maquilladora que maquilló a mi hermana, la pequeña, la que es doctora. Y total, eh, mi madre en ese momento no se acordaba de ella, normal. En muchos años que mi hermana, la pequeña, se casó. Y entonces le conté mi, mi situación y me dijo, no te preocupes, que, total, que ella me enseñó muchas fotos. Entonces yo le dije, mira, yo lo que no quiero es que se me vea como si fuera pelo, 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 porque se ve como muy artificial. Yo lo que quería era una ceja que fuera como un ahumado de ceja, como un difuminado. Más bien, como si yo estuviera maquillada, porque yo la mayoría de las veces voy maquillada. Entonces, no quería que me hiciera pelo, pelo y luego yo los huequitos de esas líneas irme a maquillarme otra vez lo, esos huequitos. Yo lo que quería era sentarme en mi tocador y maquillarme los ojos y olvidarme las cejas. Entonces, ella me dijo. Entonces, Maika, tú lo que quieres es una micro shendi. Y yo le dije, ¿eso qué es? Y me lo explicó. Y era un ahumado de cejas, como si fuera una ceja maquillada o tatuaje. Entonces me enseñó una foto y yo dije, esto, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Y entonces la muchacha me lo hizo. Deciros que ella se llama, y me veo doblada, pero ¿por qué? Se está doblando esto, esperarse. Ahora. Eh, esta muchacha, eh, así hablando mi hermana, mientras que ella eh, en la primera sesión me estaba haciendo la, la microchandy, me dijo que ella estuvo trabajando en el programa de Tu cara me suena. Ella es de aquí, de San Fernando, su familia es de aquí, su novio no sé si es de aquí, creo que era de allí, no me acuerdo. Y entonces ella estuvo muchos años en el programa de Tu Cara Me Suena como maquilladora. Ella también es maquilladora profesional, pero ella, aparte que maquillaba a todo lo que salían del programa de Tu Cara Me Suena, hizo un curso allí, creo que fue en Madrid, donde hizo el curso de, de especialidades de, de ceja, de micropigmentación del labio. De, eh, de esto de las pestañas de la línea negra del ojo entonces a raíz que se graduó y tiene el título de eso pues dejó lo que es el maquillaje y se dedicó a, a este mundillo porque es lo que más le llega es lo que más le atrae a ella y es lo que más eh, le gusta bueno el primer día cuando yo fui tuve que firmar unos papeles Dando mi consentimiento porque los pigmentos que yo utiliza lleva una sustancia que puede darte como una reacción alérgica eh, en la piel, ¿no? Sobre todo en la zona ocular. Yo le dije que tenía una enfermedad autoinmune que, y aparte tenía fibromialgia, tenía esto. Eh, me dijo si estaba tomando pastilla total. Igual cuando tú vas al médico para una operación, lo que sea, pues exactamente igual. Yo ese día fui con miedo porque nunca me había puesto a que me pinchara esa zona de aquí porque la piel mía al estar muy sensible y muy reactiva con la enfermedad de la fibro, pues se vuelve como más frágil, se vuelve como si fuera un papel muy fino, muy fino y cualquier cosita que te den es que eh, se refleja los dolores en todo el cuerpo. Ese es el miedo que yo tenía. Yo le dije, ¿me vas a poner anestesia? Y dice, sí, claro que sí. Total, que ese día me puso como una cremita de blanca de anestesia y me puso lo que es un, un fil transparente para que se adhiera la anestesia. ¿no? Ese día yo iba con miedo por ese motivo, ¿no? Entonces, cuando ya me puse en la camilla, empezó a hacerme eh, con un lápiz. Eh, el dibujo de la ceja midiéndolo muy bien con una regla que ellos tienen eh, midiendo que esté eh, desde aquí lo que hacemos nosotros cuando nos maquillamos con el lápiz que esté eh, en línea en la terminación del ojo midiéndolo total que estuvo conmigo cerca de una hora y pico porque de las veces que me dibujaba con un lápiz especial de ceja, con las veces que me dibujaba yo decía no me gusta porque yo lo que quería era porque mirar, mi ceja en verdad esta zona de aquí que está pintada en verdad es más abajo donde llega donde me llegaba mi, mi ceja pero yo le dije a ella que yo lo quería un poquito más arriba de mi ceja actual porque, como yo me hago unos maquillajes muy elaborados y muy estilizados, no quería que el párpado mmm, con la ceja mmm, me tapara lo que eran los colores de, de la sombra. Entonces me lo subió un poquito más arriba. Y como yo tengo aquí como una especie de una verruguita y aquí tengo otra, a ver, aquí tengo otra, entonces me lo puso más arriba. Y entonces, ale, eh, total. Yo ya, bueno, ella y yo estábamos desesperadas porque eh, yo le dije, no me gusta, me gusta de esta forma así, total. Le llevé la plantilla, una plantilla de ceja de Mercadona que yo hace años compré. A ver si la tengo aquí. Lo tengo que tener aquí, ¿no, hay Sí, mira. Le llevé esta plantilla porque yo quería la forma de esta ceja, ve ahí, la forma de esta ceja, pero no redondita por aquí sino que como la tengo ahora cuadradita para que yo fuera a pintarme eh, la, esta parte de aquí como diagonal ¿no? entonces le llevé esta plantilla y me la hizo exactamente igual como yo quería entonces cuando ella me dijo qué color quería yo le dije mira yo la quiero de este color porque yo le llevé este lápiz este lápiz le llevé yo, el de Kiko, porque este era el color que yo me ponía siempre para que fuera acorde con, con mi cabello. Le llevé el lápiz de Kiko y me consiguió lo que es el color. No era este color, voy a dejar la foto como en la primera sección. La primera sección eh, me dolió un poquito, no era un dolor ahí que diga tú, ¡ay, ay, ay! No, no, no. Era como una especie de. Porque claro, la microblendy es una cuchillita y va, se te va haciendo unos cortecitos. Y va entrando en los cortecitos el pigmento. ¿Vale? Y aquí la microchendi era eh, una especie de, de navajita. No era navajita, era como un rodillo y tenía muchas agujitas y No era un rodillo, era un como un bolígrafo y tenía muchas agujitas. Y lo que te hacía era eh, en cada boquetito meterte la, el pigmento. ¿eh? Entonces, mmm, en la primera sección tuve que pagar, me costó 200 y algo de euros, y la primera sección tuve que pagar ciento y pico. y eh, me hicieron la. Me dijo que lo. Porque, claro, yo el miedo que yo tenía, porque le dije: Mira, yo lo que no quiero es que cuando me desmaquille se me vaya el pigmento. Y me dijo: No te preocupes, Maica que yo, todos los pigmentos, todas las cremas y todo lo que yo utilizo, no lleva nada de aceite, no lleva nada. Esto es natural. Y esto te va a durar años. Y además, fíjate, estamos en el año 2023 y llevo tres años. Y entonces lo que estaba diciendo en la primera sesión me hizo eh, la shendi, se llevó un tiempo conmigo, fíjate, una hora para mm, hacerme la ceja como yo quería y otra hora para hacerme la esto. Mientras que estaba en la camilla sí que notaba como unos pinchacitos eh, en la zona donde más me dolía, no era un dolor. Mm, era un dolorcito, pero no era un dolor ahí que diga tú ay 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 no, sino que en la zona esta de aquí que donde tenemos eh, la piel como más durita me dolía más que si fuera en este lado de aquí que no me dolía la zona esta chiquitita de aquí no me dolía, pero en la, la en esta de aquí sí, pero no era un dolor exagerado. Entonces eh, la, el primer día cuando me lo hizo me dijo ella total que te ha gustado. Me puso en, la, en el espejo, que tengo una foto también con el espejo. Y, y le dije: Sí, me ha gustado, pero claro, me dijo: No te asustes porque el color, ese color, va a desaparecer. Que saldrá con el tiempo el color que tú has elegido, que no es un color rojo, naranja ni nada. Entonces, claro, yo me eché para atrás, digo yo, uy, este color no es, y me dijo, no te preocupes, Maika, que ese color desaparece. Entonces, en la primera sección tuve que pagar la mitad y me dio un, una, unos tratamientos, una especie de, de vaselina, y do, tanto por la mañana como por la noche tenía que lavarme con un poquito de agua tibia, eh, con el jabón de Nenuco, dándome la... En las cejas, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para que a poquito a poco se iba quitando las costritas. No podía darme el sol, tenía que estar siempre con las gafas de sol, es más, y además yo siempre voy con las gafas de sol hasta los días de lluvia y, y los días de nublado y todo, y con la gorra por todos lados, porque es que el sol no me gusta que me dé, me da, me mareo, me da la hipotimia. Y tenía que cuidármela durante dos semanas, si no me equivoco. Luego, en la segunda sesión, pues, me hizo la segunda sesión porque, claro, la primera es para que el pigmento eh, se quede ahí el color. Lo que sí os quiero decir es que no asustarse si vaya a haceros una microbleni o un microchendi porque el pigmento no traspasa más de la piel. Se queda en la primera piel, pero ya la segunda piel no traspasa, se queda ahí, ¿vale? Entonces en la segunda sección ya me hizo ya eh, mejor esta parte de aquí, porque yo le decía, yo quiero que esta parte de aquí sea como más ahumado, ¿no? como más de como si el color se desvaneciera. Y... Aquí estoy con, en la clínica, no sé si se dice clínica. Para el segundo retoque, y lo que me han puesto es una anestesia en crema. Y esto es que, ¿cómo se llama? Alumina un cintilante, ¿no? Un papel, un filtro, un fil transparente. Ya tengo que echar media horita. Y, y en la parte de aquí, como más estilizado, entonces en la segunda sección me lo hizo y estoy súper contenta con ella. Y, y entonces ya mmm, me dijo que que el tercer o cuarto año tenía que hacerme el tercer retoque, pero todavía no se me ha ido el color. Lo que sí, sí se me ha ido el color es la parte de aquí, pero en eh, lo otro, en lo demás, no, no, no. Lo demás no, sino que, que como yo utilizo productos buenos para desmaquillarme y todo lo demás, pues entonces no se me ha ido. Y estoy súper contenta de verdad, porque es una. Es que están las dos iguales. Es más, eh, una suscriptora me dice, que creo que lo dije yo por aquí, me dice: Uy, Maika, tienes las cejas perfectas, me encanta. Y, y es que es eso, porque me hice una microchendiz porque eh, al tener esa enfermedad autoinmune, por los pelitos de mi ceja ya no tengo pelitos. Como veis me voy a acercar, no tengo pelitos, se me han caído todos, todos los vellitos. Y ya al caerse con su raíz ya no vuelve a salir por tener esa enfermedad autoinmune que ya en otro vídeo os diré. Mmm, porque tengo esta enfermedad con otra cosa más. Entonces estoy súper contenta. Y ahora yo me pongo aquí mi tocador para maquillarme. Solamente me doy un repasito en la parte de aquí, nada más. Y ya me pongo a maquillar. Pero es que cuando yo no tenía cejas, yo me desesperaba porque eran media hora, media hora. Vamos, una hora para maquillarte, dos cejas. Yo ya estaba ya desesperada. Entonces, eso, si soy de San Fernando, si soy de Cádiz, de los alrededores, de Chiclana, de Jerez, de lo que sea, deciros que si queréis haceros una microblendy o microchendy, os voy a de dejar en la cajita de descripción del vídeo su Instagram, no sé si tendrá Facebook y su número de teléfono también, si queréis hacerle una llamada y decirle que vení de parte mía, ¿vale? Para que sepáis que soy yo la que os digo que vayáis a esta TT100 porque hace una ceja de escándalo me quiero levantarme mejor dicho me quiero hacerme una micropigmentación en el labio superior porque el labio de abajo lo tengo gordito pero el de arriba está finito y no compensa y entonces me lo quiero hacer pero ya si me lo hago por la parte de arriba me lo hago también por la parte de abajo entonces me lo quiero poner del mismo color de mi labio natural y ya en un futuro me quiero hacerme la línea también pero hasta que no se me cure este ojo que tengo blefaritis no me lo puedo hacer porque Macarena me dijo que hasta que no tuviera eh, eh, esa enfermedad de la blefaritis no me lo puedo hacer pero lo de que los labios y los labios vale caro entonces eso lo voy a dejar en la cajita de descripción de este vídeo si queréis alguna y decirles que ha sido de parte de Maika. ella sabe que yo tengo un canal en YouTube y ella me sigue. Un besito, Macarena, gracias por haberme hecho estas cejas tan bonitas y decirme, contarme en los comentarios si vosotras también sufrí esto, lo que yo tengo. Y además mi familia, mis hermanas me dicen, madre mía, es que es tan perfecta la ceja que es que mira están las dos iguales. que es súper buena Macarena es una chica agradable es, puedes hablar con ella de lo que sea yo le comenté mi enfermedad y me dijo no te preocupes que aquí va a salir tú muy bonita y efectivamente os hice que si queréis haceros una microchendy o un tatuaje de ceja, una microblendi, lo que sea, y soy de aquí de Cádiz de los alrededores, pues os dejo en la descripción de este vídeo. Su Instagram de Macarena se llama Macarena Vargas y su clínica se llama Visual Natural. ¿Eh? Y entonces, pues no sé si voy a poder poner su número de teléfono, de todas maneras os voy a dejar mejor. Su Instagram y su, su Instagram, porque ya no creo que tenga Facebook. Yo creo que no. Y, y eso, y... os lo dejo en la descripción. Y eso, decirme si voy a haceros una microchendy, una microblendy, pues decírmelo que no asustarse, que, que no duele nada, pero eso sí, id a uno. 100%, bueno, no iros a uno de uno que tenga su clínica en la misma casa y os haga un, una porquería ahí y os puede hacer daño en vuestra piel. Y a uno que esté homologado y que esté y que haya estudiado y que tenga título Nada de, de diploma. Diploma no vale. título y que esté firmado por, por. una. que esté firmado por donde ha estudiado, ¿no? De allí. Pues pues nada, eso es todo chicos y chicas que quería contaros, porque ha habido muchas personas. Maika tiene las cejas muy bonitas, ¿quién te las ha hecho y tal? Digo, digo, no sé, lo voy a decir, y lo diré hablando con Macarena, le dije, seguramente que haré un vídeo hablando de quién me ha hecho las cejas, así que ya el vídeo lo tenéis aquí. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo con un tiempo de historia que voy a hacer, pero no sé si lo haré. Este año os lo haré más adelante, me lo tengo que pensar muy bien porque quiero ayudar a otras personas que estén pasando lo mismo que yo. Y seguramente que la mayoría de todos vosotros y de todas vosotras sabréis a qué me refiero. Pues nada, besitos desde, desde Cari, nos vemos muy pronto. Chaito.